en la madrugada del día 22 de septiembre de 1609, en los puertos de Denia y Jávea, esperaban los barcos fletados para trasladar a los moriscos al norte de África. El rey Felipe III había decretado su expulsión, habiendo conocido al fin a su favorito, Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia. Desde los barcos se observaba la salida del sol, la preciosa y explosiva salida del sol. Mientras, desde la mole calcárea del Cavall Verd, la vigilancia, extasiada, admiraba la salida del sol. En la Vall de l'Aguar se había concentrado una multitud de hombres escasamente armados, con sus ancianos, sus mujeres y sus niños, para ponerse bajo la protección del Cavall Verd, que según la tradición les protegería de los cristianos. Los moriscos de la Vall d'Alcalá, Vall del Pop, Vall de Gallinera, Vall d'Evo y Vall de l'Aguar se resistían a abandonar estas tierras. Tierras en las que sus abuelos habían derramado tanto sudor, que habían acalado hasta las mismas cimas de las montañas. La orden de expulsión era clara, no podían llevarse más de lo que podían llevar en las manos. El resto era para su señor natural. Unos cuantos miles de soldados, bien pertrechados, entraron en la Vall de l'Aguar. La vigilancia lo advirtió. Y los ancianos, mujeres y niños subieron a toda prisa, agarrándose a los huecos de las rocas hacia lo alto del peñón. Subían con la esperanza de que se levantara el guerrero Salvador. La cresta de la montaña se llenó de gentes asustadas ante el avance de las tropas. Las mujeres, desesperadas, se despeñaban lanzándose al vacío abrazadas a sus hijas, antes de caer en manos de la soldadesca. Los hombres se enfrentaron y fueron masacrados. La ladera está llena de piedras planas, bien pulidas, como tumbas, como lápidas. Tal fue la ferocidad de la lucha que se resquebrajó una parte de la roca y la Vall de l'Aguar quedó silencioso, vacío, oliendo a sangre vertida por un dios, por el dios de cada uno.